Bienvenidos amigos a Cobra Kai. El día de hoy pues estoy otra vez el tío Oki haciendo este profile, porque me parece que es una opción muy agradable jugar este deck. Este deck me lo llevé al regional y la verdad me dio bastantes sorpresas. No llegué a top puesto que me fui a muchos empates porque el deck es un poco tardado, pero lo mejoré y aquí se los presento, ¿no? Rápidamente jugamos triple curibandido porque este deck Paleozoic pues tiene que hacer cementerio rápido para que podamos revivir las trampas. Por supuesto, 3 Swaprock para pues hacer el Burial al Ronin Todin y pues que este caiga, ¿no? Un Ronin, pues porque nada más estamos uno. Como usamos de Mice, posiblemente llegue, no lo queremos en mano. 3 Dufrog porque es la opción perfecta para que no, mi oponente no pueda pegar otra cosa más que a Dufrog. 3 Card of Demise porque esta carta es increíblemente buena en este deck. ¿Por qué? Porque si jalo que trampas paleozoicas y ya me llené el campo de sets, pues las tiro no importa y las reviviré en el siguiente turno. Y vamos con vamos con los paleozoicos. Jugaremos 2 Leancho Ilia porque esta carta hace el segundo efecto de Omega, que es regresar una carta removida, no importa si está boca abajo. Triple Pikaya, que es quien nos va a hacer el draw. Después vámonos por 3 Olenoides, que es quien hace Tifón. Por supuesto, 3 Marada, que es quien hace Burial de Trampas, nada más. Por supuesto, 3 Dynomichus, que hace como Karma Cut. Y por último, tenemos 2 Canadia. Canadia hace Book of Moon. Después de las trampas, tenemos pues 2 Storming Mirror Force. En algunas repeticiones verán que tengo la otra Mirror Force, la de tierra. Estaba probando jugar una de tierra y una de viento, pero me fui más por las de viento. Siento que son más fuertes en este momento en que todo es Special Summon. Después nos fuimos por 3 Wobuku, que Wobuku es Dios en este deck, señores. Porque yo le activo, revivo mis Paleozoics, no son afectados por efectos y aparte no pueden ser destruidos por Ataya. Excelente opción. Por supuesto, pues 2 Legacy of Yatagarasu, que es nada más para hacer draw. Y esta carta no me gusta mucho porque la verdad te puedes llegar a trabajar y no jalaste algo bueno. Pero Reckless Grit es demasiado importante en este deck porque nos va a dejar hacer cadenas cuando pues ya tengamos todo. Y ahorita lo van a ver cómo hasta Reckless Grit se pasó de lanza. Por supuesto, tenemos 2 trampas muy especiales, que es la Breakthrough Skill. Esta carta es muy buena porque si la tiramos con Curibandido o si la mandamos con este monito que es el que hace Buria de trampas, pues vamos a ocupar su efecto y regresarla si queremos con este monito que es el Ancho Ilia, que lo permite hacer como tipo Omega, ¿no? Y por supuesto, unas espadas espirituales de la luz reveladora. Esta nada más es para tirarla con Curibandido o con la Demise, pues ya la agarramos en la mano, sacamos lo demás que sirve y lo tiramos. Pues del extra deck no se dice mucho, pues 3 copias de Anomalicaris, que es su exit como que más fuerte. 3 copias de Opavina, que también está muy chido. 2 Cat Shark, porque este es muy necesario y es muy bueno porque siempre te lo van a quitar si pueden y pues mejor traerlo a 2, ¿no? Nada más un Phoenix, porque pues la economía no está bastante buena para tener 2. Un Sky Calvary Centuria, porque es muy bueno y aparte se quita cosas bastante fuertes. En este deck traemos 2 ranas nada más. ¿Por qué 2 ranas? Porque siento que la tercera ya sería como, pues nada más, lujo, ¿verdad, verdad? Porque en el regional me llevé pues el deck pues, prácticamente así, solo que sin las demás traía otras cartitas, porque pensé que las demás no me iban a ayudar, pero al final pues sí las necesité. Y las Totally Awesome, pues realmente no siento que vayan a haber 3 en este deck, porque como se reciclan entre ellas, no siento que haya una cabida a una tercera Totally Awesome. Realmente no le veo opción a 3. Y por supuesto un F0. Que cuando lleva a hacer el combo para matar es F0, Cat Shark y por supuesto el Augusto Phoenix. Después vámonos con el side deck, que también es muy interesante. Mi favorito, Lava Golem, no digo por qué. Maxi, por si vamos en segundos, hay que ocuparla. Triple System Down para quitarnos a los ABC molestos, que esta carta realmente los mata. Doble Dark Hole para quitarnos a alguno que haga special, cosas así. 3 Cyclone, los pueden cambiar por tifones si no tienen como tanto money. Y también sirven bastante bien. Las ocupaba prácticamente para quitarme algunas cosas molestas. Porque en el regio me tocó contra un Amorphish que me destrozó. Con un Amorphish que no me permite hacer trampas. A menos que sean Amorphish. Y pues me voló. No pude hacer nada y todos se rieron de mí. Oh, qué tristeza. Y por supuesto, 3 Wiretap para el Mirror Match. Vámonos a las repeticiones para que vean cómo este deck se ha dado de qué hablar. Y por supuesto, lleva dando en varios eventos. Y bueno amigos, vámonos con las repeticiones, porque sí, porque es la mejor opción. Como ven, el deck se basa en hacer Demise, jalar lo suficiente y hacer Curibandido para tirar lo que pues necesitamos, son las trampas en cementerio. De esta manera vamos a revivirlas más rápido y hacer nuestros combos aún más rápido. Cartas como Twin Twister no nos van a afectar tanto, porque como hacemos muchas cadenas seguramente no van a afectarnos tanto.
Aquí pues será un Zodiac con Kaiju, que la verdad el Zodiac se va a combinar con todo prácticamente, va a ser Zodiac con todo lo que se imaginen, porque prácticamente el combo nada más es ese. Nada más tenía que bajar al trompito y después llegaba Ataque Tombord y ya hacía todo su desastre, ¿no? La verdad yo creo que este deck siento que sí es fuerte, pero por ejemplo contra este deck se vio bastante pues mermado porque no me hizo mucho, o sea, ese fue su combo inicial. No tenía backrow, yo creo que tenía los Kaiju para quitarse otro deck similar, pero no hubo nada que hacer y aquí empezamos con los combos, con el poderes Zapalozoico. Aquí se le olvida que los Paleozoic no son afectados por efectos de ningún monstruo. Y pues no me afectó nada. Para mí yo seguía haciendo mis combos. Y prácticamente ya estaba plantando un OTK. Pero pues yo no contaba con que el amigo trajera una Ogra por ahí, ¿no? En la manita. Que es muy buena opción. Creo que es muy buena opción en este formato y en el que sigue. Porque sí te quita varias cositas. Y por ejemplo aquí, pues mis modos siguen haciendo su desastre. Voy a limpiar el campo y prácticamente ahí ya iba a ser OTK, ya nada más iba a ser pues Daigusto Fénix y ya después iba a ser Catchar, pero pues ahí la aventó Ogra y me evitó el OTK. Pero no hubo gran problema porque en la siguiente fase pues ya nada más convoco a Totally Awesome y ya nada más queda Control porque tengo el que hace Reiki Break y tengo la rana y aparte nada más le puede pegar a la rana. Y aquí es un misplay horrible que no sé por qué tributó a la rana. No sé por qué tributó al Fabinal, que no le hacía nada. O sea, no sé por qué hizo eso. Y pues prácticamente le gané por eso, porque no supo como qué tributar. Y pues sí, traía monos muy fuertes, pero combinar muchos Kaijus te hace lento. Y pues ya, fue ganado. Y aquí vamos contra un Mago Oscuro, que la verdad, el Mago Oscuro tiene bastante ventaja contra este deck. Porque, por ejemplo, los Paleozoic tienen ventaja contra es como tal vez el Psyframe. Tal vez decks como ya vimos, que pues no me hizo nada el Yunichichi, o como lo conocen seguramente acá que va a ser Zodiacs. Pero por ejemplo, el Mago Oscuro tiene esta magia que me da mucho miedo y en el Regio también me hizo muchos problemas. Porque pues remueve las trampas boca arriba y se va llevando todo, me va dejando bastante mal. Aquí nada más hice la magia para acomodar las cartas y a ver más o menos como que iba a jalar y que tirar. Y ya. Y aquí por ejemplo, ya empieza a hacer eso. Si hubiera tenido la magia, seguramente me deshace, pero pues. Aquí hago que se gaste su strike. Porque la Todo Dios es para eso, para gastarla lo que cae atrás, ¿no? Strike, solo no me importa, voy a recuperar algo light. O sea, algo agua, perdón. Y seguramente pues ya no va a haber nada que hacer. Aquí pues yo no contaba cuando tenía doble piedra. Pero pues no hizo mucho. O sea, yo me pude quitar esos combos. Y aquí pues todavía siento que ya me había controlado un poco, de hecho ahí ya me iba a quitar a Ronin. Y dije, no, pues sí me tiene bastante controlado, ¿no? Pero pues nadie conoce el poder paleozoico. Ya cuando los paleozoicos tienen trampas y muchas trampas en el cementerio, pues se rifa, ¿no? Aquí sale a la luz este monito excelente que es Scrumbulogos. Que pues tiene un efecto bastante interesante. La verdad siento que sí vale la pena jugarlo. Y pues aquí la WoW, como les digo, es Dios. La WoW nos va a dar juego para que en el siguiente turno podamos destrozarlo. Y aquí no sé qué diablos está haciendo, la verdad. Pudo haber añadido cualquier otra cosa. No sé, como que la magia, que los cuchillos, por ejemplo, para quitarse el Crombulogos. Y que la magia pudiera seguirlo ayudando. Pero pues no lo quiso así. Nada más le quitó Eternal Sol y ya es juego. Prácticamente es juego porque ya no lo dejé hacer nada. Curibandido haciendo la chamba. Pues decido añadir Crowd Demise porque en el siguiente turno va a ser especial. Yo todo lo tengo de campo. Y pues ya, es prácticamente juego. Y me regresa la rana. Qué buena onda. Ya, se acabó. No hay mucho que hacer. Ya nada más como que me quito el backrow. La encadené en un momento incorrecto. Y pues ya, se acabó. ¿Qué de comentar que esta versión de Paleozoic es realmente barata? Porque las versiones que están ganando pues en Estados Unidos y algunas partes de Europa llevan triple olla. Siento que la triple olla no es tan buena opción porque reunimos trampas que nos pueden ayudar. Y a pesar de que tenemos la trampa que hace Omega, pues no me agrada tanto. Y dirán, ¿por qué? Pero no es barata porque pues tienes dos ranas y pues las Crowd Demise. Pero si comparamos el precio de los decks que topean con esta. Con este pare. Si comparamos el precio de los decks que topean con este arquetipo.
pues realmente utilizan pues la triple olla y pues doble barrera, ¿no? Aquí pues es un deck heraldo con negros que pues más o menos jalaba, pero pues nada más estoy aguantando en sacar algo bueno. Y aquí es un misplay horrible, o sea, el lobo se llevó la de atrás. ¿Para qué llevarme la de atrás si mi combo nada más era las ranas sustitutas que pues no estaban haciendo mucho? Y aquí otro misplay, o sea, tenía para negar esa breakthrough skill, pero pues decide no negarla. Decide que no es tan necesario negarlo y mejor se queda la crítica que para negarme los specials. Pero pues a mí no me importa, ¿no? Ya dejé mis combos ahí y mis ranas aguantando. Que este combo se puede ver muy seguido con doble todo y awesome. Se puede ver muy seguido y pues ya no lo dejas hacer casi nada. Y aquí, okay, aunque hay crítica, no me preocupa porque la crítica me la voy a quitar muy muy fácil. Y aquí, por ejemplo, todos hacen eso. Se les olvida que los palios hoy no son afectados por efectos de monstruos. Por ejemplo, dirán, pero estás negando el efecto. Pues sí, pero afectas al monstruo porque lo vas a destruir. Y pues en esta ocasión nada más me dedico a hacer mis combos y le voy a hacer OTK, ¿no? Porque este deck es bastante versátil para eso y nos da algunos exits que todavía sirven para hacer el OTK. Se murió. Y aquí estamos contra un deck DDD, que seguramente va a ser el nuevo meta del formato de enero, más o menos, junto con los Zodiacs. Vamos a ver qué tal jalan, ¿no? La verdad siento que el DDD está un poco sobrevalorado, no lo veo tan tan fuerte. Yo pensaba que era así, como que, no sé, súper desastroso, pero pues aquí nada más me está convocando monos a loco que no van a hacer nada. Yo no sé por qué jugaba ese Puring Abyss, la verdad. Desconozco cuál era su razón, pero a lo mejor era tenerlo en deck y remover los monos, pero pues ahí se le fue, ¿no? Prácticamente Curiomandido pues puedo hacer su reto sin problema alguno. Y aquí estoy ocupando esta increíble jarra que de repente saca un tiro, de repente no. A mí me gusta, pero pues quién sabe, ¿no? Y pues aquí cadena, 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 y él solito se traba porque pues llega la Vanity. Y la Vanity, pues no sé, siento que no era momento de activarla, pero pues él dijo que sí. Y pues no puede hacer sincro, ni exit, ni nada. Y pues nada, se queda trabado. Que se, me pareció muy como eso de buscar un monstruo uno y pues, aparte ganar 2000, es muy buena esa. Pero pues ya prácticamente está, pues está muerto. Ahorita van a ver por qué. Y eso es lo que tiene el deck y lo que me agrado, que el deck parece que puede morir en cualquier momento y de repente te da la vuelta horriblemente, ¿eh? O sea, ahorita ya me voy a quitar todo sin problema alguno y él no va a poder hacer nada, a pesar de que tiene monstruos bastante buenos como Mega, Beatriz y este mono que le sube vida. Pues no, o sea, no me va a hacer nada. Ni aunque hubiera puesto Crystal Wing me hubiera hecho algo porque prácticamente lo hubiera destrozado. Y aquí prácticamente pues nada más le voy a quitar su mono para que empiece a perder vida y vamos a aguantar al siguiente turno. Yo no sé por qué hacen eso los jugadores. De hecho, esta jugada me la hicieron en el regio. Estaba jugando mis paleozoicos y me armaron un hope. O sea, como para qué, ¿no? Si estás viendo que hago puras trampas. Quién sabe, a algunos jugadores se les va y pues, quién sabe. Y por ejemplo, aquí ya ocupó pues una ollita. Ya se va a quedar sin deck. Y dije, pues si no lo mato por batalla o por algo así, pues se va a morir solito por el dequeo, ¿no? Ya no tenía nada que hacer. O sea, solo sacaba monos a lo loco, pero no tenía nada que hacer realmente. O sea... Y aquí pues empiezan las cadenas locas que me van a permitir revivir a mis paleozoics. Y como les dije, Huaboku es muy buena carta en este deck. Se rinde porque sabe que pues ya voy a hacerle yo el OTK y no va a poder hacer nada ni meter las manos. Y aquí vamos contra un deck Meralfuego, que la verdad este deck está bastante fuerte. Siento que es un deck muy consistente y que posiblemente sea un deck del que se sigue hablando durante mucho tiempo. Tiene muchas ventajas y que se puede combinar con prácticamente lo que sea. Como por ejemplo pues Maya Spectres o Yangxing o alguna que otra variante. Por ejemplo con ranas con el que jugó el compañero Aldin, que estuvo bastante bien. Y por supuesto pues ya dejó un campo pues decente. Pero el Paleozoic no se va a detener con este campo. Claro que no, porque el Paleozoic puede tirar segundo y no le importa. Aquí pues se le trabó su Void Ogre porque pues ya Hollow Wolf no lo puede setear. Y vas a empezar a hacer mis cadenas, que es lo que me interesa en este deck. Hacer otro Ball Flame, pues hacer otra fusión. No me importa porque... pues ya tengo prácticamente las trampas que necesito en cementerio para empezar a jugar y empezar a convocar a mis monos. Y pues él prácticamente va a dar gane porque yo creo que ya vio que tenía todo y se va a rendir. Lo que no me gusta de jugar en plataformas en línea, que luego se rinden y no terminas tu repetición.
Y aquí vamos a enfrentar un ABC, que la verdad el ABC es también un deck bastante bueno, es un deck bastante consistente y es un deck sobre todo pues muy barato en el marco del precio entre Yu-Gi-Oh! Creo que es un deck barato, pero si abren con Angar pues ya es un gane y aparte tienen pues ese spam de estar regresando al dragón y haciendo sus cosas, está muy chido y por ejemplo aquí no vamos a dejar que eso pase, nos vamos a tirar al mono para que el campo no equipe. Que no sé si debí quitarme el campo, no sé si era buena idea, pero pues ya lo hice, ¿no? Y por supuesto aquí vemos que la Diamais es una excelente carta porque me permite setear otra vez cartas y él pues tiene que defenderse de eso, a que setee muchas cartas y a ver cómo le hace. Y vaya que me metí en problemas con hacer el Bujentei y luego hacer Caster que no me afecta, por supuesto, pero se les olvida a los jugadores. Y por ejemplo ahí esa Maxi pues decidí no activar nada para no darle mano y que el ABC Dragon Booster pues siguiera haciendo sus chambas, ¿no? Y ahí le regreso uno de los ABC para que no pueda tronarlo en el piso cuando quiera, quitármelo de encima. Pues aquí vamos a gastarnos las strikes y las warnings con la rana porque es la ventaja de la rana, que es para que llegue y se gaste esos counters que nos molestan y ya se va a seguir reciclando, así que no hay tanto problema. Por supuesto, pues ahí voy a dejar otro exit más o menos bueno. Que no sé si debía quitarle Bullentei. Creo que no, porque hubiera jalado algo bueno. De todas formas, se le olvida a mi oponente, se le olvida hacer Bullentei, hace Dark Hole y se le acaba su jugada. Hasta yo le comenté, oye, ¿viste Bullentei? Ah, oh, se me olvidó. Pero pues después revisé su deck y no hubiera jalado nada interesante como para hacerme jugada. Así que era lo mismo si lo hacía o no. Y pues yo tengo jugada, ya tengo todo, tengo trampas en cementerio, tengo trampas seteadas y ella no va a poder hacer nada. Ya nada más me hace falta pues convocar a alguna ranita para hacer control o tal vez a Opabina para llenarle el campo de más monstruos. ¿Quién sabe? La verdad este deck tiene muchas opciones para quitarse monos y sobre todo hay millares de trampas en Yu-Gi-Oh! Así que pues puedes jugarlo como que un poco anti-meta, puedes jugarlo control y es lo que me agrada de este deck, así es. Pues ya, es juego automático ganado. Y bueno amigos, vámonos por la parte que menos me gusta, pero son cartas que pueden perjudicar a este deck y bastante. Por ejemplo, de primer lugar pues tenemos a Jinzo, pues señor Jinzo nos deshace. Por supuesto al señor Vanity Fiend, que un buen Vanity Fiend nos desharía, a pesar de que tenemos las trampas, pues nos tenemos un poco en quitarlo. Por supuesto, Kiko de Ghost Destroyer, porque nos quita las trampas y pega directo. Y aparte, pues no deja que, por ejemplo, Ronin se rife. Denko, 5 sets, pues ya es muerte absoluta. En el Regio me hicieron Flying sí varias veces y sí me paró horriblemente. Es una carta que sí está muy fea. A Raikou Darkhold, porque por ejemplo, aunque tenga todos mis monos y haga mis cadenas y lleguen mis trampas, si tú me haces Raikou Darkhold, prácticamente ya las perdí, se van removidas y adiós juego. Cualquier Mirror Force le afecta al deck. Porque, por ejemplo, si mis monos pegan y no tengo la rana y no te quité el back row, tú la haces y son trampas, se remueven y son mis monos de efecto, pues también se van a ir mucho a otro mundo, ¿no? Por supuesto, un virus bien aplicado, Darklore la puede aplicar bastante bien, porque es una carta bastante fuerte en ese deck que nos puede hacer poposita. Por supuesto, una barrera, la barrera también me la hicieron varias veces, y pues la podría brincar si tuviera una Waboku. Pero si no tuviera Waboku, pues no, entonces se me quedan ahí mis trampas, en el siguiente me pegan y ya, pues fui. Cualquier, pues igual una Vanity Emptiness al final de la cadena, cuando haga mis cadenas, activas Vanity Emptiness al final de los Paleozoic y pues ya se la peló también, ya se murieron Royal Decree, porque aunque tenga, aunque pueda activar las trampas, pues a lo mejor quedan negadas y puedo hacer que mis monos revivan, pero pues sí me quita muchas cosas, entonces no es tan bien. Esta es una carta muy pasada de lanza contra este deck. Porque necesitas hacer los exit de 2 para poderte rifar. Si no los tienes, pues es como que GG. Y pues la Stitch and Ride, pues sí se pasa de lanza. Y por supuesto la Wear Tap, que como le comenté en el Mirror Match, es muy buena. Porque los Paleozoic, ojo con este tip, tienen que activar exactamente después de que la trampa activó. Si yo activo por decir, no sé, Vanity. Y por ejemplo, quería activar una de mis trampas y mi oponente encadena, no sé, Tifón. Pues ya mi trampa no se va a poder encadenar. Entonces, por ejemplo, si usan cartas counter, otra carta mágica o algún efecto de un monstruo entre las cadenas, mis trampas nunca van a llegar. Entonces, chequen ese dato, amigos. Y pues, por supuesto, esto fue ya todo.
Quiero pues darles las gracias por que el video pasado pues sí lo aceptaron como nunca me imaginé. Y comenten en la parte de abajo qué esperan ver, qué esperan que hagamos para esta sección. Y por supuesto pues ayúdenme, ¿no? En la página pues comentaré cuándo voy a jugar y pues puedo jugar con los subs, ¿no? Para que vean mi estilo de juego y pues también si les late. Y por supuesto no olviden comentar, darle like, compartir y recuerden que estás en Cobra Kai. Strike First, Strike Hard and No Mercy. Hasta la vista, baby.